Comenzó el partido, movió San Marcial. Están jugando por la segunda fecha del clausura del torneo de la Liga Regional. San Marcial, mejor dicho, Gilbert recibe a San Marcial. Ya están jugando en esta primera etapa. Mueve Murillo para Carcacha. Carcacha la va abriendo la pelota para Preis. Preis continúa con la bota, pasa a la mitad de la cancha. Falta, cobra Ciro Velázquez. La primera falta es para el Azurro. Le pide un brazo arriba. Luciano Díaz a Ramírez en línea número uno. Dice que no línea. Ahora va saliendo Luciano Díaz desde el fondo. La va a buscar quién. El número ocho. Muñoz. En cara por la derecha. Pasa Muñoz. Bueno, Muñoz viene el centro. Va a venir el centro. Viene el centro. Viene el centro. Corto. Se quedó con el centro. Termina rechazando la defensa de San Marcial. Estiro de esquina para Gilbert. Era el número seis. No me ayudan mucho los números, eh. El, el número seis y. Eh, Santiago Doy, el que rechazaba esa pelota que caía en el área le va a pegar el tiro de esquina, lo va a hacer Matías Murillo con pierna derecha, lo veo Daniel Muñoz, viene bueno el centro va a saltar saltarle, pero no llegaba, la pelota le queda para Derrechón que no puede pegarle, la juega para atrás, la hace buena para Murillo Murillo se acomoda de zurda, metió un centro bueno, va Muñoz no llegó en el segundo palo, se salvó San Marcial cuando van 11 minutos, el partido sigue 0 a 0. Le va a pegar Eker con pierna derecha al número 2, Nelson Eker. Le pega fuerte pasando, no, le pegó bastante. El número 2 igual fue, hacia un compañero la va recuperando de rechón, la para de pecho la mitad de la cancha, la aguanta el número 7, no pudo dominarla, la va saliendo ahora con Ríos, con pierna derecha, con la de palo, le pegó Ríos, la tiró directamente afuera, por momentos parece que arranca y por momentos se nos cae el partido, ahora es lateral para San Marcial, el lateral lo tendrá que hacer Espíndola, Espíndola con su mano la va tirando para arriba, la va aguantando Ríos al número 11. Garcete, ahora es lateral, ahora nuevamente para el equipo de San Marcial, sale Garcete, la va a encarar el número 11, recupera la pelota, Ceja se queda con ella, rechaza largo, le queda para Rechón, está para, está para la contra Gilbert, está para la contra, la juega para Prey, nuevamente Prey engancha, se va para la derecha, acomoda su la pelota, rebotaba, la recuperaba muy bien Espíndola, sale jugando desde el fondo, ahora va a presionar Gilbert en la mitad de la cancha, le queda para Garcete, Garcete la juega muy bien para... Para Estaban orsay Estaba en y el 7, sí, señor, Estaba en Orsay, es un rato largo, Serlinga, Carlos Serlinga, cuando recibía la pelota estaba adelantado el hombre de San Marcial. Ahora aparece por la derecha Prey. La aguanta bien el Prey, pero recupera bien el hombre de San Marcial. Falta, falta, falta del hombre de Gilbert. Es salida desde el fondo para San Marcial. Va saliendo ahora el arquero de San Marcial, rechaza Ferrer, le queda para Murillo, en la mitad de la cancha le levanta Murillo, para nadie la pelota, le queda para el número 8, Santa Cruz que levanta la pelota larga, la va buscando, pero sale Luciano Díaz y se queda con la pelota cuando iba en su carrera a buscar la pelota, Carlos Arlinga para San Marcial, ahora sale del fondo, se equivoca Muñoz, le quedó para Garcete, quiso pegarla al arco, le salió un pase que viene Gangui a buscarla por la derecha, le va a cruzar el hombre de San Marcial, la jugó muy bien para que venga rechazando Muñoz. El Partido ahora es, se juega poquito, ¿no? Ahí está la esperanza de Gilbert. Anda por ahí por Muñoz, por de Rechón, Por Enzo de Rechón, no por Bruno de Rechón en una carrera. Gilbert apuesta a ganar el partido. Viene para Muñoz, buen centro, se equivoca y termina rechazando. Eker la pelota. Vino por abajo. Era para pasarla. al segundo palo por arriba. Entraba Bruno de Rechón. Gilbert apuesta toda la contra. Murillo se la deja para Mario Muñoz. el ex Juventud Urdina Reim va a levantar esa pelota con sus manos. ¿La va a meter a quién? A Enzo Dorrechón que se le arrima. Está Muñoz. La jugó para atrás para Murillo. Larga la pelota. Va a venir de Murillo de zurda. No la jugó para que se venga el número 5 de Gilbert que ha entrado poco en juego. Ahora recién en Cari pasa por la mitad de la cancha. Le cometían falta al número 5. Hernán Cejas de la Sur. Otra amarilla más que vuela por el aire. Ahora amonestado el hombre de Gilbert que es el número 5. Leiva. El segundo amonestado del partido. Se acomoda quién. Ríos con la zurda así para meter el centro para ir al arco. ¿eh? Para pegar el arco de Ríos, lejos. No, está bien. A buena distancia para pegarle el zurdo. El ex Juventud Urdina Rang, Le va a pegar con pierna zurda. Centro va al arco. Centro va al arco de Nahuel Río. Viene el disparo. Centro. No llegaba nadie de Gilbert. Era bueno el centro. Va rechazando. Salmarcial, Le queda para otra vez para Río. El número 6 que en cara. Quedó mal perfilado, pero le acomoda bien. Nahuel Río. Otra falta más de Gilbert jugar. La tenía Muñoz. El árbitro no dio la ley de ventaja y tiene otro tiro. Libre más cuando viene Rechona, Ahí está, Zapuro Gilbert. Rechazó. Jaijo falta. Sonza del 5 de Gilbert que. ¿Eh? Iban todos a buscar el rebote. Ahora es ser amonestado de manera bastante sonza. El 5 Hernán Cejas de Gilbert. Un patadón en el área, pegó en el, en el área visitante. Ahora lo expulsaron. Ahora hay un expulsado más. Ahora hay un expulsado más en Gilbert, sí, señor. El número 5 metió un manotazo. un ¿Eh? manotazo. Lo estaba mirando al lado de Ciro Velázquez. Ahora es roja para el 5 de Gilbert. A los dos echados, dos expulsados. ¿Quién es el expulsado de.? Sí, por la seña que hace el árbitro, Me parece que puede ser el capitán también de. Sí, señora, a vos le estoy diciendo, a vos le está diciendo. Eh, se quedaron manoteándose entre el hombre de Gilbert y, claro, Fernández se lamenta, ¿no? Al 5 la IVA también. Sí, se estaban monoteando de entrada en la mitad de la cancha, dos expulsados en el partido, los dos números cinco, Roja Tachamo justamente en línea, se fueron expulsados Cejas y Leiva, en este partido Ciro Velázquez tomó la determinación. Bien, va a la pelota. Ahora la va a jugar Matías Murillo con pierna derecha. La va a levantar. Está Ríos en el área. Va a saltar el hombre. De Gilbert le quedó para Carcacha, le va a pegar de primera y está. A los puños, rechazaba Ayjos. La pelota otra vez rebota y queda ahí cerquita del área. La pide Carcacha, le quedó para Carcacha otra vez. Rebota en el hombre de San Marcial, quedó para Muñoz. No, 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 nada vale. Estaba adelantado el número 2 de Gilbert que definía bien de zurda, pero en línea dice que no. Estaba adelantado el número 2 de Gilbert, sale desde el fondo San Marcial. Más atrás le dice, sí, más atrás le dice al capitán del equipo visitante, el número 4, Jalife, Matías Jalife, que va a hacer ese disparo con pierna derecha, va a salir desde el fondo San Marcial, ya se perdieron cuánto, 40 segundos en hacer ese tiro libre, va saliendo San Marcial, la va a buscar Muñoz, que rechaza, Muñoz le va quedando para Garcete, el más activo de este primer tiempo, en este primer tiempo, el mejor jugador del primer tiempo, el 11 de San Marcial en este... Bajo primer tiempo, lo va a hacer Ferrer, no, la deja para Muñoz Muñoz que se hace cargo de ese lateral va haciéndole Daniel Muñoz, la tira larga para Bruno de Rechón, parecía falta del hombre de San Marcial, que siga que siga, otra vez, que siga le dice para, le queda quedando la pelota para que rechace de pierna derecha Muño, eh, Río, le queda para Enzo de Rechón que va a encararlo aquí en Aéquer la deja pasar, pasa Muñoz también y va de Rechón, le hizo bien Enzo, se resbaló no pudo dominarla, le queda para Murillo, que no que siga, pedía falta el hombre de Gilbert va saliendo ahora Godoy, Godoy juega para Garcete, Garcete la tira larga, buena corta, justito Mario Muñoz, con pierna zurda rechaza, le va a quedar para Sarlinga va a Saliendo Mario Muñoz le queda para Carcacha que la tira larga. Parece Renzo Rodríguez Está habilitado. Está habilitado, pero no llega. Va a llegar primero el arquero de San Marcial. En un rechazo largo. En una pelota larga que intentaba Gilbert. Generó una jugada de peligro. Va saliendo Espíndola. Rechaza Mario Muñoz. Le queda para Muñoz. Leo Muñoz. Que bien. Jugó para Murillo. Murillo para Muñoz. Es buena la de Gilbert. Y me gusta. Se mete en el área. La recuperó Bárbara. La pelota. El número. 9, eh, Sarlinga va saliendo de ahora para Gangui, Gangui para Garceta. Recupera Carcacha en la mitad de la cancha. Falta sobre el hombre de Gilbert que siga porque la tiene Muñoz. La tira larga para Coso, la retrocedió todo eh, Ciro Velázquez y dice que hay tiro libre para Gilbert en la mitad de la cancha. Ahora muy hablado, muy eh, discutido el partido. Poco de fútbol, alguna. Eh, alguna de vez en cuando para Gilbert en la velocidad, tuvo alguna también el equipo visitante, pero el fútbol escaso en este partido, mediocre primer tiempo que están jugando, Gilbert y San Marcial están 0 a 0. Le va a pegar, ya en tiempo adicionado, Matías, Murillo la va a meter adentro, salvo Muñoz, todos los demás son bajito de Gilbert, va rechazando el hombre de San Marcial, le quedó para que salga desde el fondo, le quedó para Garcete, rebotan el hombre de Gilbert que era Ferrer, la tira para adentro otra vez, ahora mano, ahora sí retrocede Velázquez y estiro tiro libre a la mitad de la cancha para el visitante. Ríos no daba distancia estaba esperando que se acomode la defensa ahora vuelve Ríos recién a acomodarse en el fondo del de equipo local le va a pegar quien, Garcete vino hasta ahí Garcete a hacer un tiro libre, le va quedando ahora para que salga jugando San Marcial por la derecha la va a buscar Ríos, gana bien Ríos, le queda para Murillo Murillo la jugó bien para Muñoz, Muñoz la jugó para Murillo para Carcacha, se terminó el primer tiempo, están 0 a 0, Gilberi y San Marcial están jugando ya en este segundo tiempo la tiene Daniel Muñoz, se acomoda por la izquierda, el hombre de Gilbert tiraba la pelota larga y es lateral para San Marcial. Murillo y Muñoz se acomodan para hacer ese tiro libre, dice que no, ahora Muñoz se va a meter en el área, se queda Ferrer, le va a pegar Matías Murillo, se acomoda Daniel Muñoz, se acomoda Leo Muñoz, está Bruno de en bajita, eh, poca altura tiene Gilbert, viene la pelota larga para que salga el arquero Bob <laughs> con los puños, rechaza y le va quedando ahora para el hombre de San Marcial el número 6 Santiago Godoy que va saliendo por la izquierda, la pelota la va peleando Muñoz, pasó muy bien, la pelota sigue siendo Godoy, y parecía falta, pero no, que siga, que siga. Dice Ciro Velázquez, falta anterior. Sí, señor, sobre el hombre de San Marcial. El número 6 salió bien por la izquierda. Ahora hay tiro libre en tres cuartos del campo para el equipo visitante. Para el equipo de San Marcial lo va a hacer Garcete. Se acomoda Gangui cerca, pero le mandan a buscar aquí al rebote. Al número 10 del equipo visitante le va acomodando Garcete. Se mete. El hombre de San Marcial, pelota larga, el segundo palo va a rechazar más con dos. La pelota es larga y termina saliendo por el fondo del campo. Salida para Luciano Díaz. Jalife la va tirando para que salga ahora la gente de San Marcial por el fondo. ¿Qué le cobró? Falta al hombre de Gilbera Matías Murillo sobre el hombre de San Marcial, que era el número 6, Santiago Godoy, que se mueve en la mitad de la cancha de un lado hacia el otro. Y. Eh, Generó una falta del hombre de Gilbert sobre el de San Marcial. Va a venir el tiro libre ahora. Va a caer en el área. Vemos a quién. Obviamente a Los Arlinga. Y también lo vemos a Eker, el número 2. Se mete Jalife también para buscar esa pelota. Vamos a ver cómo cae este tiro libre de zurda. Le va a pegar. El hombre de San Marcial, Gangishi, viene el centro largo, rechaza a Daniel Muñoz, le va quedando a Garcete que se acomoda sur, de zurda, enganchó, acomodó para la derecha, ahí se metió, se metió, se metió, y está, 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 está en está en Eker, eh, sí señor, se levantó todo el banco de San Marcial para protestar. Está al filo ahí. chiquita, ¿eh? Chiquita. Sierra, era adelantada. De la chiquita viene para y Miñón. para adentro. Zurda termina rechazando el número 4. Le queda para Ferrer. La baja el Colo Ferrer. Eduardo Ferrer. La pelota le rebotaba en el hombre de San Marcial. La pelota lavado, eh, aguantando Bruno de Rechón. Va a encarar de Rechón por la izquierda. La termina eh, quitando el hombre de San Marcial. Es laterales para el Azurro, dice en línea. Eh, Ramírez, no, Ramírez es esa que es este, el de este lado, no. Ahí le dice Ciro Velázquez que es para el azul. La va a jugar el Colo Ferrer para el local. ¿Se arrima quién? Murillo no se arrimaba, la tiro larga para que vaya Alejandro Carcacha, pues zurda, se acomoda, no, ganó la posición primero Carcacha, la va a hacer rebotar, no, rebota, sí, rebotó en el hombre de San Marcial, la va apurando Carcacha, lateral, se apura Gilbert, la va a jugar para quién, para Enzo de Rechón que aparece por sobre la línea, la aguanta, hace equilibrio la línea, el hombre de Gilbert pasa de Rechón otra vez, se viene por el fondo, le pegó la mano, pero rebotó en el hombre que siga, dice el árbitro que le cobró, que se le había ido, dice en línea número uno, es salida desde el arco para... San Marcial. sale Espindola desde el fondo ahora el número 3 levanta la cabeza ¿a ¿quién están? Eh, la va buscando para Sarlinga, va a cortar Murillo de cabeza, rechaza le queda para Muñoz, desapareció Muñoz, eh, le hace le falta el número 8, le pasa entre las piernas, ahora falta parecía de Río, ahora le queda para Garcete, se acomoda el número 11, la va tirando para Sarlinga, Sarlinga al 7 que el al 7 que es Carlos Sarlinga, le amaga Muñoz, le amaga, otra vez el Luis Sarlinga, la corta Muñoz, sale bien Muñoz, la va jugando para Leo Muñoz, ahora le queda para Garcete. Garcete que la pisa, le muestra la pelota al número 8 de Gilbert, engancha y pasa, engancha y pasa, engancha y pasa, se lo va encarando a Mario Muñoz otra vez, a Maga, 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 y la terminó perdiendo, la recupera el once de vuelta, va para Mario Muñoz, quedó, pasó Garcete, la hizo bien, la jugaron para Sarlinga, enganchó Sarlinga cerca del área, no pasa nada todavía, Muñoz, penal, 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 penal. penal Penal para San Marcial Lo cometió Nahuel Ríos Y va a ser amonestado el número 6 de Gilbert 11 minutos de El segundo tiempo tiene la posibilidad De ponerse adelante el equipo visitante Está Luciano Díaz Le habla, le dice algo a Garcete Se acomoda Luciano Díaz Se viene para el otro lado Ciro Velázquez va a dar la orden el árbitro del partido. Va Garcete. Se mueve Díaz Garcete. ¡Gol! De San Marcial. ¡Gol! De San Marcial. 11 minutos 30 de este segundo tiempo. San Marcial se pone un adelante 1 a 0. A los 11 minutos el 11 dice que San Marcial Está ganando por 1-0 conversado el partido, los bancos vas rechazando Murillo, ahora la pelota se cae de la cancha es lateral para el equipo, visitante que gana 1 a 0, lo va a hacer Espíndola, Espíndola Espíndola, Gangui, algo le dice, sale del campo de juego, que no, dice el número 3 ya está jugando, el número 3 Espíndola lo va jugando para Sarlinga Sarlinga no le llegó, le queda para Mario Muñoz que la tira larga carcacha, no la pudo peinar, le queda para Garcete levanta la pelota el número 11 el mejor hasta ahora de lo que he visto de este partido el mejor jugador del partido, va para Zarlinga. Sarlinga marcado por Muñoz otra vez viene Sarlinga, ahí está Sarlinga se acomoda, la jugó para Garcete que otra vez se la muestra, la juega para Sarlinga se agrandó San Marcial, viene Sarlinga otra vez van a ir abajo, no, lo cubre Mario Muñoz se acomoda Sarlinga, Maga por la izquierda va a meter el centro, no la está aguantando la pelota la juega para Gangi Gangi para Sarlinga corta a Daniel Muñoz y la tira al lateral, lateral para la visita cerca del área de Luciano Díaz sí, conversado dentro del campo de juego, conversado los bancos del partido ahora, ahora este gol capaz no, rogamos que este eh, eh, gol del de equipo visitante abra un poquito el partido. Le va quedando ahora para que la vaya a aguantar el número 9, El número nueve, que también es Arlinga. Sí, señor, Andrés Arlinga. La aguantaba la pelota, salida desde el arco, en el hombre de San Marcial, dice la pelota. 17-30 del segundo tiempo. Sigue ganando San Marcial por 1-0. Luciano Díaz busca el pelotazo largo. Le va acá para Gang y no le quedó para Carcacha. Falta sobre el 11, pero que sigue. Dice el árbitro. Le quedó para ahora, para el número 10. Murillo, Murillo y la juega para Muñoz. Se adelanta Daniel Muñoz. La pelota miró al área. Están 2-2 dos, dos en el segundo palo. Viene el centro. Viene para Muñoz. Rechazaba. Heyford con pier, con los puños. Le queda para Muñoz. Se la va a alcanzar para Carcacha. Carcacha se va a meter en el área. Sí pasó bien. Carcacha viene, 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 viene. viene, quedó para lechón el al el cuerpo del arquero. Justo. ¿A dónde estaba parado el arquero? Sigue el peligro, le queda parado Derrechón. Aguante la Derrechón, es un 1-2 faltas. Sonza que acaba de ser gangui lo tocó, sintió el contacto en la espalda. Bruno Derrechón se tiró y el árbitro Ciro Velázquez dice que es tiro libre para Gilbert. Desde la punta derecha, casi un córner corto, lo va a acercar Cacha para el equipo local. Ahora sí, ahora se mete Muñoz, se mete Río, tendría que ir Murillo más adentro, me parece. Sí, señor, ahí lo mandaron a Leo Muñoz para que vaya a defender. Y se mete todo Gilbert en el área de San Marcial en busca del empate. Ahí le dice Ramírez a Carcacha, le pide distancia a Gangui, el número 10 de San Marcial. Va por el empate el Azurro. Va a venir el disparo de Carcacha. Viene el centro de Carcacha. Bueno, la va a rechazar. Le quedó para Murillo. Le pegó de Brillo. Rebotaba la espalda de Jalife. Le va saliendo Gangui. Buena pelota de Gangui para Sarlinga. Va a salir Luciano Díaz de cabeza. Rechaza. Le va a quedar para Bruno Dorrechón. Si la aguanta Bruno Dorrechón. Es buena, pero no pudo. La ganaba Gangui. Se viene el 10 por la, jugándola para Sarlinga. Va a salir Ferrer. Se pasó de largo. Le quedó para Sarlinga. Le va a cometer penal. Si ¿sí lo sigue. No. Se nubló Sarlinga al número 7. El número 7, Carlos Sarlinga, quiso definir. Con pierna zurda se le fue ancho el disparo. En la contra lo tuvo eh, el equipo de San Marcial, pero es salida desde el arco para Gilbert. La pelota viene para que vaya a buscarla Leo Muñoz. La pelota le rebota en la pierna derecha. Si la juega por la derecha puede venir Bruno. Le quedó mal la pelota, la juega para Sarlinga. Otra vez va a pelear la Sarlinga. El número 9 va a salir Muñoz. No le cometa falta, si la va a cobrar. Está cobrando todas esas faltas, la está cobrando Ciro Velázquez y lo va a amonestar. Es para amonestar una falta de esa. Lo termina amonestando al número 8 de Gilbert. Me da la sensación que fue un topetazo suave, topetazo casi ni falta había sido y lo termina amonestando al 8 de Gilbert. Le da indicaciones Luciano Díaz, a los delanteros de Gilbert, de cómo tienen que moverse ahora porque la va a tirar larga seguramente cada vez que la tenga Luciano Díaz buscando la velocidad de Bruno y de Inso de Rechón arriba. Le va a pegar ahora Garcete a la pelota, se mete todo San Marcial en el área, tres para defender, dos que van a atacar y todos los demás van a buscar la pelota. Gangui preparado para el rebote marcado por Carcacha, viene el centro de Garcete, el segundo palo es bueno pero es largo, es largo el centro del hombre de San Marcial, es salida desde el arco para Gilbert. Garcete lo va a buscar aquí en el número 7, está en el área, sí señor. Carlos Arlinga y Andrés Arlinga, el número 9, está abierto por la izquierda como pidiendo la pelota, viene el centro, es bueno, la va a buscar Jalife, otra vez todos los centros iguales, ha pateado el Once, ¿no? Pasado al segundo palo, no acertado ¿eh? y debe ser. Eh... Ha hecho todas las jugadas de, de, de pelota parada, el número 11 todavía no ha acertado un centro, salvo acertó el penal que le está dando el triunfo al equipo visitante, el equipo blanco de San Marcial. La juega Luciano Díaz, abriendo hacia la izquierda, va a saltar Manuel Muñoz, a lo anticipaba Godoy, el otro Godoy que la va buscando, le queda para que salga el hombre de San Marcial, la juega Godoy, para Godoy le quedó para, el, para Nahuel Río, Río para Carcacha que con el pecho la dominó, la pelota la va a jugar para quien, para que vaya Enzo de rechón que en rebota en el hombre de San Marcial. La pelota eh, está metido, está lejos del área jugando Gilbert. Tiene que meter a algún hombre más cerca del área. El equipo local le va quedando para Ferrer. Ferrer la juega para Murillo, que insisto, para mí Murillo eh, está jugando lejos del área, peloteando largo, va para Muñoz. Salía el arquero Heifort. La pelota le queda para Godoy. Godoy que abre para que salga jugando. Sarlinga desde el fondo, el número 9. En cara, levanta la cabeza. Domina la pelota de zurda. La tira larga para que vaya a buscarla. Que arru... Carlos Arlinga va a ganar con Río. Carlos Arlinga con Río va ganando Río. Falta del número 7 sobre. Le puso la mano en la cara al número 6 de Gilbert. Terminó cobrando Ciro Velázquez. Falta para el local. Lo va a hacer Luciano Díaz. Sale jugando San Marcial largo. La pelota la va a quedar a Luciano Díaz. En la puerta del área grande se queda con esa pelota. Se la muestra a su compañero. La tira larga. Pero hay uno solo contra uno, dos, tres, cuatro de San Marcial. La pelota le y Le queda a Sarlinga. Rechaza a Río. Le queda otra vez para Sarlinga. Se equivoca Gilbert en la mitad de la cancha. Apurado Gilbert. Ha premiado Gilbert Garcete, Quiso sorprender desde lejos. Le quedó la pelota para Godoy. Sale para Murillo. Rechaza a Río. Y la juega bien para Ferrer. Sale jugando bien Gilbert desde el fondo ahora. la para Enzo de Rechón. Se equivocó. Le quedó para Daniel Muñoz. Viene para Enzo de Rechón la hizo muy bien Muñoz para Derrechón, lo encaró a Gelife, la pelota no la pudo dominar Muñoz, era clarita para Gilbert, la pelota la va corriendo Ferrer, rechazaba ahora Godoy, el número 6 de San Marcial, se le alcanzan para Murillo, se quedó Murillo atrás, se fue Muñoz para adelante, viene la pelota abierta para que la vaya a buscar Bruno de Rechón, parado casi como un 4, como un 8, en posición de 8 se acomoda, viene para Mario Muñoz la pelota va larga, va buscándola Bruno de Rechón pasa Bruno de Rechón, dijo uno en el camino, o dos en el camino, se va a meter en el área, se va a meter en el área lo chocaron falta 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 dice que no me dio la sensación que bruno se lo chocó al defensor fue directo eh, quiso penetrar a la materia como dicen no es imposible pasar por ahí se lo chocó al hombre y lo amonestan todavía al hombre de san marcial quién es el amonestado eh, no, no 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 vimos quién es el amonestado un hombre amonestado en san marcial creo que era el número 6 ¿Eh? el amonestado, ahora en San Marcial lo va a hacer quien Ríos al tiro libre con zurda le va a pegar Nahuel Ríos buscando el empate, el equipo local, se termina el partido, se nos termina el partido últimos 15 minutos, sigue ganando desde los 11, van 30 de los 11, gana con el penal de Garcete, el equipo la distancia le están pidiendo a Ciro Claro, tuvo que correrla. Sí, sí. Va a pegarle Ríos con zurda, va a buscar el arco, va a buscar el arco Río viene a Plata Pica. Otra vez con los puños el arquero de San Marcial, le quedó para Muñoz, le pegó horrible el 8, la pelota se va ancha, ancha fuera, de, de, de lejos del arco de Heyhoff y es salida desde el arco para San Marcial. Murillo con pierna derecha, Hayfox acomoda 1, 2, 3, 4 hombre en la barrera. Carcacha se queda ahí, eh, paradito, como si fuese el primero de la barrera. Le va a pegar Matías Murillo, 33, 33 minutos del segundo tiempo. Viene Murillo, pegó la barrera, le pegó a Murillo otra vez. Gol, gol. De Gilbert, dual de Gilbert Matías Murillo a los 33, había pateado el tiro libre, mal le había pegado en el medio de la barrera, en el rebote la calzó de derecha Matías Murillo y dice que a los 33 el partido se pone uno a uno entre Gilbert y San Marcial. Pecho de Muñoz, y ahora se va a venir Gilbert. La tira larga para que vaya buscando Bruno Dorrechón. La va a buscar aquí Leo Muñoz también. Le queda para Muñoz. La pelota está Carcacha solito. El, el borde del área ahí le quedó para Carcacha. Si se apura Gilbert, la tiene. Si se apura Gilbert, lo tiene. Si se apura, falta, falta otra vez. Falta, falta. Y debería ser tarjeta. Fue directamente cometer la falta el hombre de San Marcial. Tiene otro tiro libre Gilbert. Y ahora va por el triunfo el equipo local. Ahora sí se puso lindo. Bien jugado no, pero en el atropello, en el amontonamiento se puso lindo el partido. Gilbert entonado por el empate. De recién a los 33, ahora va a ir a buscar el tiro libre. Otra vez se acomoda Carcacha, se acomoda Daniel Muñoz. ¿Quién le va a pegar esa pelota? ¿El 11 o el 12? Se quedó Murillo y Ferrer en el fondo, marcando a zarlinga. Todos los demás fueron a buscar el gol del triunfo para el equipo local. Le va a pegar Muñoz, ¿O le va a pegar Carcacha. Hayhoff se acomoda, le quedó Muñoz. Fuerte el disparo, pero ancho en el palo derecho. Se lo pide Carcacha, déjame a mí. Le decía el 11. La hora retrocede Gilbert y sale Hayhoff desde el fondo. Va para Godoy, ganaba Mario Muñoz. Le va a quedar para Leo Muñoz. Se volvió la pelota. El número 8 de Gilbert la abrió para Sarlinga. Viene Sarlinga, se va a meter en el área. Se cruzó todo el campo Ferrer, el Colo Ferrer y terminó rechazando esa pelota. Y Lateral para San Marcial. 35 del segundo tiempo empatan San Marcial. A los 11 se había adelantado con el tiro eh, desde el penal, lo había hecho Garcete, recién a los 33 empató. Empató Matías Murillo después del rebote en un tiro libre. Le pegó de volea al Matías Murillo. Terminó haciendo el empate para el equipo local. Ahora sale Gilberto. No, le terminó cobrando falta. Falta sobre el hombre de San Marcial que lo va a hacer Garcete. Se acomoda alguien más vino Godoy. El 15 que entró es la primera vez que le quitan una pelota parada al 11 que no ha acertado casi en los centros. Le pega más atrás. Le dice Ciro Velázquez. Está quisquilloso el arquitecto del partido. Va cerca de la línea. Le dice cerca de la línea Ciro Velázquez. Que más atrás, más atrás le pide pidiendo. Lo mandó, lo va a andar fuera del campo de juego. Si sigue así, le va a pegar ahora Godoy, el número 15, Kevin Godoy, a la pelota. Va a venir el centro peligroso, tendrá que defenderlo, Gilbert viene el centro, es bueno, sale Luciano Díaz, se atrapa esa pelota, dásela, dice, dásela, viene para Bruno, la salen a cortar, pero viene Bruno, larga, la pelota, falta, falta, pero para tarjeta, pero de naranjada para arriba la pelota, el número 3, lo amonestó a Garcetti, lo amonestó al 3 también, pero era para un poquito más de amarilla esa pelota, una falta en la mitad de la cancha directamente a cortar, salió el 3, falta y tiro libre para Gilbert. Garceto lo molesta porque lo atropella la árbitro para protestarle, pero era falta de amarilla y un poco más, me parece, ¿no? Sí, más de amarilla, sí, señor, porque salió directamente a cortarlo a Bruno de Rechón. Ahora tiene que salir afuera del campo de juegos y lo atendieron. Cuando se viene el otro cambio más en San Marcial. Bueno, eh, <laughs> se viene Caraballo. Se viene Caravaggio en el partido, se va Godoy, el número 6. A ver si lo comprendimos. Y si Santiago Godoy, el número 6, se va y viene. Eh, Caraballo decíamos con la número 13. Hace rato que andaba calentando a Caravaggio. del primer tiempo, ¿no? Decidieron ponerlo recién al número 13. Pare, pare, pare. Le dice eh, Kevin eh, Ciro Velázquez al hombre de Gilbert. Le va a pegar Mario Muñoz, fuerte y la va a meter en el área. No llegó. La termina rechazando Caraballo. La pelota la va a quedar para Nahuel Ríos. La termina rechazando el hombre de San Marcial. Le queda para Mario Muñoz, que de fuerte le pega para arriba. La van a buscar uno, dos. hombre de San Marcial la tira larga. Juega sin sentido. La están tirando la pelota. A donde no hay nadie, ¿no? ¿Eh? La están sacando la pelota, lo están aguantando el partido, le quedó para el Colo Ferrer que la viene buscando para Enzo, se le cayó la pelota, no llegó. Enzo de Rechón, ya lo hace Jalife, levanta el capitán, la vista, busca un compañero. Cuando van 37 minutos del segundo tiempo, se nos cae la tarde y se nos termina el partido. Falta ahora del Colo Ferrer sobre el hombre, sobre esa ringa, sí, el número 7 que estaba eh, buscando la pelota por la derecha. Ahora hay tiro libre para San Marcial. Van a buscar el tiro libre, se vuelven. No iba un hombre de San Marcial. Le dicen que no, que retroceda, que se quede en la defensa porque quedaron los dos ligeritos. Bruno de Rechón y Enzo de Rechón, mano a mano, quedó San Marcial en el fondo con los dos ligeritos. Ahí viene el centro, si la agarra Díaz, si la agarra Díaz, pero no. Lo salvó Muñoz cuando cabeceaba el hombre de San Marcial, estaba casi vencido, paradito en el área no sabiendo qué hacer. Luciano Díaz y metió la cabeza a Muñoz. Se salvó Gilbert en esta clarita, fue para San Marcial viene el centro desde el corne, va a salir Luciano Díaz, la termina rechazando y si termina si la agarra Carcacha y la domina Carcacha puede ser interesante la contra para Gilbert, pero ya se acomodó San Marcial, retrocedió en rápido pasa Carcacha, deja un hombre en el camino, la va jugando para Leo Muñoz que cara pasa, pierde con Jalife, le queda para Carcacha que puntea la pelota y es lateral para el equipo visitante, claro, lo tocó sin querer eh, el hombre de Gilbert a Jalife cuando rechazaba, ahora va a salir Jalife, sí, lo va buscando a Sarlinga se acomoda, sí Zerlinga por la derecha, luego aguanta Ferrer, le gana otra vez Serringa, lo hizo muy bien, le queda para Jalife, se le escapa la pelota, sí, se le escapó al número 4 al capitán del equipo visitante. Están empatando uno a uno, le queda para Godoy, Godoy para Carcacha, la tiene que jugar larga para quién, para Enzo o para Bruno. Pasa Carcacha a la mitad de la cancha, le quedó para Daniel Muñoz, Muñoz, Muñoz para Leo Muñoz, Muñoz para Carcacha, Carcacha la jugó bien para Daniel Muñoz que pasó, la buscando a Enzo. Si pasa, es buena, si pasa, es buena. No, le rebotó la pelota en el hombre de San Marcial y ahí tiro de esquina para que vaya Gilbert a buscarlo. Va en la esperanza, la azurro. La va pidiendo Matías Moromarillo. Tendría que venir adentro, me parece, para ganar un cachito de altura. Para más que molestar un poquito. Eh, son todos bajitos los hombres de Gilbert. Y aparecen Abuel Ríos y Daniel Muñoz metido en el área. Viene el centro corto. La peinaba de rechón. Y la pelota se va por encima del travesaño. Es salida desde el arco, dice Ciro Velázquez cuando van 40 minutos del segundo tiempo. Va saliendo Heifo, la tira larga, le queda para Carcacha, que lo rechaza de cabeza a la mitad de la cancha, muy atrás Murillo, muy atrás Carcacha, le va quedando para el hombre de San Marcial, rechazaba a Mario Muñoz, le queda para Sarlinga, lo va a anticipar Muñoz, no, le quedó para Sarlinga, lo aguanta, Leo Muñoz, le rebota la pelota, le va quedando para Bruno de Rechón, no se fue, no se fue, no se fue, buena, 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 buena otra falta más, sobre Bruno, Bruno de Rechón, estaba Espíndola, que está amonestado, me parece, el número 3, habrá el tiro libre para Gilbert, se acomoda Bruno de Rechón, lo va a meter en el área, va a ir Ríos, va a ir Muñoz, tiene que ir Murillo, insisto, tiene que ir Murillo, pero Murillo se queda para defender porque se quedan uno, dos, tres de San Marcial para atacar. Y va a meter el centro. Leo Muñoz se abre por la derecha. Aparece Bruno de Rechón. ¿A quién va a buscar? Tiene que ser muy largo, muy exacto. El tiro libre para que gane la gente de Gilbert. Bruno de Rechón con pierna derecha. Viene el centro. Bueno, el segundo palo. Aparece Muñoz. Cabeceaba Muñoz. Si la cruzaba el segundo palo, estaba Enzo de Rechón solito. Pedeció al arco y se quedó con ella la pelota. El arquero va rechazando el colo Ferrer, Es pues buena la pelota. Le queda para Matías Murillo. De taco la intentaba jugar. Le queda para Bruno de Rechón. Pasa Bruno de Rechón. Traba y gana. Le pega jugando larga para la izquierda. Justo no había nadie. Se ve venido para la derecha. Enzo de Rechón, de memoria, quiso jugar. El hombre de Gilbert la va ganando. Murillo, Murillo la deja picando la pelota. Le queda ahora para el hombre de San Marcial. Traba Murillo. Es bueno y la deja para Enzo. Y se va a venir Gilbert buscando el área. Se acomoda Enzo de Rechón en las últimas del segundo tiempo. Viene de Rechón. El rebote le quedó para Bruno. Pasó Bruno. Si sí, bien el centro es bueno. El gol que se acaba de querer Gilbert por romper el arco. Por romper el arco. Se los ve ancho el Paro a Bruno de rechón lo tuvo dos veces. El equipo de Gilbert era para tocarla, ¿eh? era para magarla y tocarla. El arquero estaba jugado casi ya, ¿eh? Estuvo, no pudo aprovechar Gilbert estaba una de las últimas del partido. Sigue sí, el partido uno a uno entre Gilbert y Sal Marcial. se viene Montero en Gilberti. si se viene Montero, va a rechazar eh, Matías Murillo, va ganando el hombre de San Marcial, la mitad de la cancha, la pelota la va a quedar para Enzo de Rechón, ganaba y peleaba le queda para Eker que termina retirando la pelota larga, le queda para Garcete se acomoda el once, Garcete que engancha y pasa bien, y le va a pegar al arco y rebota la pelota, gol gol San Marcial. Gol de San Marcial a los 42. Otra vez Garcete con la ayuda de un rebote lo descolocó a Díaz. Y ahora San Marcial gana 2 a 1. ¡Gracias! Al capitán del equipo visitante. Y Roja estaba amorestado. Se tiene que ir expulsado el capitán del equipo visitante. Ahora... San Marcial tiene dos expulsados en este partido. Sí, vino un topetazo directamente a chocarlo al hombre de, de Gilbert. Eh, estaba amonestado, una amarilla más y termina expulsándose cuando el árbitro está. No, no, no. Bien, se acomoda ahora Matías Murillo para meter esa. Muy abierto, Gilbert. Mire cómo está parado, ¿no? ¿Eh? Me parece que. Le, le abre... Me da la sensación de que tenía que acomodarse mejor Gilbert en el área. Le va a pegar Matías Murillo buscándolo a quién? A Muñoz, que puede ganar por arriba. Uno más. Sí, señor. Uno más se va a jugar, dice Ciro que Viene el centro de Murillo. Por la izquierda, ahí está. Son uno, dos, tres. La fueron a buscar. Se va a quedar el arquero con esa pelota. Sí, señor. Haypop seguro. Embolsa esa pelota y se queda con ella mirando el piso. Ahora hay salida desde el fondo para San Marcial. Se termina el partido. Gana San Marcial 2 a 1. Le va a pegar, quedar a Murillo. Rebota la pelota en Murillo. alcance de la paradilla. Falta sobre Murillo. Sale Murillo jugando. Falta. Le cobró. Sí, señor. Ahora va a salir, eh, eh, claro, ahora Luciano Díaz va a ser el último tiro libre para el equipo local. <coughs> Claro, tenía que molestarlo, pero no había, no había pedido distancia igual Díaz. ¿eh? Puede jugar rápido igual si Díaz no no. ¿eh? Tiene que molestar al número 14 que se plantó delante de la pelota. Viene Luciano Díaz con pierna derecha, la última para Gilbert. Va a saltar Montero. No pudo Montero, le queda para el número 3, espíndola. La tiró fuera. Lo va a expulsar aquí en el... A Lucho Díaz los pulsó. Los pulsó a Luciano Díaz, que creo que no dijo nada. Luciano Díaz le dice que no dijo nada. Eh, lo termina expulsando al arquero de Gilbert. Eh, por hablar, dice el árbitro Ciro Velázquez. Ahora Gilbert tiene un nuevo problema, ¿no? Eh, tiene la última jugada y la va a tener que jugar con arquero o alguien va a tener que venir al arco. Ciro Velázquez sigue dando explicaciones. A los dos. A los dos, los yo. A los dos, los expulsó. ¿eh? Sorpresa en el partido. Ciro Velázquez terminó siendo protagonista del partido, el árbitro del partido. Ahora expulsado, el recientemente ingresado, eh, el número. El número 14 es expulsado el en ello, ¿no? Sí, señor. El número 14 es, ¿qué es que es? ¿Sarlinga también? ¿Sarlinga también? ¿Eh? Sarlinga. Luis Sarlinga y Luciano Díaz, el arquero de Gilbert, expulsados en, en este partido. Barrio al arco. Otro problema más con las lesiones. Y ahora las expulsiones también eh, lo terminan perjudicando a Gilbert, ¿no? Un equipo corto, eh, demasiado corto. Eh, y lo terminas expulsando ahora al arquero de Gilbert. Va a venir eh, el saque que es un lateral para Gilbert, la última jugada del partido. Eh, Va a ser la pelota, viene para Derrechón estiro de esquina, va a tener la última el equipo del negro Fernández. Del negro Fernández va a tener la última oportunidad. Murillo se queda lejos, insisto, ¿eh? porque Murillo siempre está fuera del área. Hay que ir, es el momento de meterse la última jugada. Todos al área. Le va a pegar Carcacha, así es Carcacha el número 11. Le va a pegar a esa pelota. Se va metiendo Montero de Rechón. Muñoz. Viene el centro y está. Muñoz, no pudo estar la pelota que sacó el arquero no tiene nombre, falta el hombre de Gilbert sobre el de San Marcial, termina cobrando el árbitro del partido, se salvó en la última, la tuvo Gilbert en la última jugada, ahora se termina el partido, está ganando San Marcial 2 a 1, se salvó el equipo visitante. Terminó el partido. Ganó San Marcial 2 a 1.